Se estará efectuando el taller de realización documental Mirando Dentro. El mismo inició el lunes 15 de julio y terminará el viernes 26 del mismo mes. De lunes a viernes, de 2 a 5 p.m. en la Casa del Costurero de Santa Elena. Lo que nosotros hacemos en el taller es acercar, digamos, a la comunidad las herramientas, ¿verdad? Para comenzar a entender que el cine documental no es una expresión exclusiva de una élite cinematográfica, sino que es la posibilidad que tiene realmente la comunidad de poder contar su historia, ¿no? Entonces empezamos a recorrer todo el proceso de realización cinematográfica, desde la elección del tema a tratar, digamos que es un trabajo que se hace desde muy democráticamente en el seno del mismo taller con los participantes, se escoge un tema y de allí comenzamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje cinematográfico, el uso de la cámara, el sonido y los medios técnicos para abordar el trabajo sonoro. Trabajamos el tema del montaje, hacemos guión, hacemos la producción, se hace postproducción del trabajo, que ellos mismos hacen un rodaje. Mi nombre es Giselle Durán y esta es mi imagen. Hola, mi nombre es Mayra, estoy participando en el taller Mirando Adentro. Y esta es mi imagen. Yo soy Isidro y esta es mi imagen. Las principales actividades que hemos hecho es tratar de enfrentarnos a la cámara y a la imagen por nosotros mismos. Se nos dan una serie de pasos, se nos explican algunas cosas, pero la idea es que nosotros nos enfrentemos al manejo de la cámara y al uso de la imagen y los distintos planos. Las actividades que se han realizado hasta ahora en el taller son muy prácticas, ¿verdad? Es la realización de imágenes o mostrar información a través de una imagen desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué es importante, no? Hay que tener presente que nosotros estamos en un proceso de cambio social donde estamos rompiendo paradigmas, son los paradigmas del capitalismo, en función de la construcción de una nueva sociedad, la sociedad comunal. Y es muy importante que las comunidades, que la sociedad, que los individuos de esas comunidades tengan herramientas para construir su propia identidad, herramientas comunicacionales. El cine es una herramienta comunicacional. De modo que pues, es muy importante para la comunidad tener ese conocimiento, ¿no? y empoderarse de ese conocimiento, de manera que dejen de ser consumidores de imágenes y sean más creadores de mensajes.